Buen día, gente. Arrancando un nuevo video. Como les dije, hoy vamos a estar fertilizando acá en la avena con la vicia. Recién llegamos a la chacra. Bueno, estuve cargando un chasis de rollo, los últimos que quedaban. Y bueno, ahora vamos a aprovechar a fertilizar. Acá en estos bolsones tenemos urea de 1200 kilos y que está a granel. Y en las bolsas estas son de potasio, cloruro de potasio. Tenemos 500 kilos de potasio. Así que bueno, ahora tengo que ponerme a sacar cuenta. Vamos a tener que ir cargando la urea que está a granel a balde. Y bueno, el tema es irla mezclando, digamos, echando un balde y ir mezclando acá dentro de la colita. Bueno, esto que están viendo acá es la urea. Tenemos que echar ahí, saqué la cuenta, son 15 hectáreas, así que son 80 kilos por hectárea que tenemos de echar de urea y 33,33 medio de potasio. Bueno, y esto acá es el potasio. Yo la verdad que nunca había visto ni aplicado ni nada de eso, pero bueno, parece ladrillo molido o algo de eso. Bueno, ahí cargamos para una hectárea, más o menos, porque no encontré la balanza para pesar, pero bueno, más o menos tenemos cuánto pesa un balde. Lo complicado de ahora es regular la colita. Como ven, bueno, ahí cayó todo el potasio primero, pero después se va a empezar a mezclar. Con esto abrimos y cerramos la apertura de ahí. Yo lo que hago ahora es más o menos hacer una hectárea y ver cómo anduve con respecto al fertilizante. O sea, lo ideal sería que me sobre, entonces le empiezo a abrir un poquito más. Porque si no, si haces media hectárea y te quedaste sin fertilizante, estás echando una guasada. Entonces más vale repasar y volver a abrirlo un poquito más para que esté lo justo. El tema no es solo la apertura de ahí, sino también la velocidad del tractor. Tenemos que ver cuánto tira de ancho, que esto no es fácil de verlo. Así que bueno, lo más difícil va a ser calibrarlo. Nos vamos a preparar un mate para tomarlo con tranquilidad esto. No sé si se me va a escuchar, pero voy y vengo por la misma huella, porque esto tira únicamente para la derecha. No sé si a ver. Entonces cuando voy tiro para un lado y cuando vuelvo tiro para el otro. Entonces hago más o menos unos 10-12 metros de ancho por pasada. No sé si se llega a ver, pero ahí más o menos va la otra huella. Está bastante complicado de ver porque está muy alta la avena. Y sobre todo estimar hasta dónde llega más o menos la urea. Pero bueno, veremos después qué efecto hace y si se nota la unión entre una pasada y otra. Paramos pura y exclusivamente para preparar el mate, loco. El mate prioridad. Está cayendo el sol. Está cayendo el sol.
verdad que no sé si grabarle mucho porque no sé si se me va a escuchar bien en el video con el ruido del tractor. Aparte es más o menos siempre lo mismo, voy y vengo por la misma vuelta, así que capaz es medio aburrido. Bueno, acá estoy controlando más o menos cómo queda. Ahí se ve la urea. Ahí se ve el potasio. La verdad que bastante bien. ¿Cómo está eso? Más o menos. ¿Más o menos? Todo quemado. Está negro por lo menos. Bueno, gente, voy dejando el video por acá. Estamos... Te enganché. A salir el video. Acá con mi primo estamos festejando el precumple, mañana nuestro cumpleaños. Quemando un poco de carne. Así que espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, me gusta, comentario y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, gente. Que tengan un buen domingo. Bueno, gente, estamos dejando, ya se puso el sol, justo terminamos de echar la tolvita, así que vamos a seguir mañana. Estamos mirando, arranqué unas plantas de avena que estaban junto con la vicia, y estábamos mirando las raíces, que ya está fijando, esta es la planta de vicia, y estos, bueno, estas son las raíces, y estos serían los nódulos de donde fija el nitrógeno, digamos, la planta de vicia. Para esto es, digamos, beneficio para el próximo cultivo, que vamos a hacer un maíz ya de segunda seguramente por la fecha que vamos a... Esto va destinado a cosecha, no va a ser para rolar ni secar ni nada de eso, sino que le vamos a sacar rentabilidad o la semilla tanto a la vicia como a la avena para que nos quede para el año que viene. Y bueno, y después tratar de que quede la mayor cantidad posible de cobertura, si nos aguanta la humedad y no nos dejan hacer yuyo, mugre, que malezas, que la verdad que el año pasado tuvimos bastante problema en este lote con el capín. Para controlarlo, la verdad que no hubo caso, y además que fue un año seco como niña, digamos. Compitió muchísimo con la planta de maíz y bueno, también le absorbió. Buen día, gente, domingo 9:30 de la mañana, estamos arrancando. Cuesta abrir los ojos más contra el sol. Cayó una buena helada hoy, pero ya está clarito, va a ser un hermoso día. Esperemos no nos lleve mucho rato, así nos podemos ir a comer un asadito. Se ve que pasó frío anoche el John Deere porque le costó bastante arrancar hoy. Tenemos el mate, tomando unos mateicos tranquilos nomás. Todavía no llegó Alfonso, así que el mezclador oficial. Pero bueno, voy a empezar yo a cargar despacito, a entrar en calor el cuerpo. Hay que sacar esto, que no se me caiga el mate. Espero que no se haya humedecido. No, pasa nada. No, se derritió lo que estaba ahí arriba del carretón, así que esto no tiene que haber tenido problema. Espectacular. Bueno, todavía no llegó Alfonso, terminé de cargar la máquina como para 4 hectáreas. Después me va a quedar una llenada más, así es como queda. Vamos a arrancar nomás.
Ah, se me complica con el mate, che, grabar y darle marcha. A ver ahora si arranca fácil. Ah, está en cambio. Sí. Bueno, terminamos la última. Queda un puchito, 20-30 kilos ahí nomás de urea. Esto quedó hasta el tope. Esperemos que con esto nos dé justito para terminar. Vamos a ver cómo anduvimos en la regulada de la máquina. Pero yo calculo que bastante bien. Bueno, gente, se nos terminó. Y nos quedó este triangulito acá que habrá media hectárea. Poquito más capaz, que nos va a quedar de testigo. Dentro de todo anduvimos bastante bien la calculada, va a servir para comparar después. No está tan mal igual acá en esta parte, nos va a servir para comparar qué efecto hizo el fertilizante. Miren acá este manchón, se ve que cayó más abono, paró la abonadora, porque esto hace un tiempo fue fertilizado con abono de pollo. Miren la diferencia que hay acá, lo que son las hojas, el color, con ahí al lado, nada que ver, que me da la rodilla. Lo que quiero hacer es comparar. Ahora voy a sacar, capaz corte, quiero sacar una planta de bici acá adentro para comparar a ver qué tanto nitrógeno fijó una planta acá y una planta que se desarrolló mucho menos ahí donde le faltan los nutrientes. Bueno, ahí arranqué un poco de avena con una planta de vicia que está a la misma altura que la avena, se desarrolló re bien. Y acá, como se ve, ahí están los nódulos. Tiene bastante, parecería, digamos. Ahora voy a arrancar otra donde no está tan desarrollada para ver la diferencia. Bueno, y acá arranqué otra planta, a ver si me enfoca, que está mucho menos desarrollada. Ahora que voy a tirar esta, una planta más chiquita, y lo único, a ver si me enfoca, que tiene es eso, digamos, es muy poquito. Ahí se nota la diferencia, digamos. Y esta planta la arranqué de acá, que está chiquita, no me da ni a la rodilla. Bueno, gente, ahora sí, ya llegamos a comer. 1:30 terminamos. Va, ya terminé como a las 12, pero llegué justo para el asadito, como les dije, a disfrutar el domingo. Miren qué paisaje. Colón, Entre Ríos. ¿Cómo está eso? Más o menos. ¿Más o menos? Todo quemado. Está negro por lo menos. Bueno, gente, voy a ir dejando el video por acá. Estamos... Te enganché. A salir el video. Acá con mi primo estamos festejando el precumple mañana, nuestro cumpleaños. Quemando un poco de carne. Así que espero que les haya gustado el video. Como siempre les digo, me gusta, comentario y suscríbanse. Nos vemos en el próximo video, gente. Que tengan un buen domingo.